buenas tardes. Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Esto es Andalucía Debate. Son las 6:30. ¿Tenéis 6:30 minutos? 18 horas 30 minutos, sí, ¿no? Horario relojes exacto. ¿En hora? 6:30 y con 30 segundos. Con 30 segundos. Bueno, tú tienes un reloj maravilloso. Fantástico. Que te da hasta los segundos. Bueno, queridos míos, hasta las 8 en punto de la tarde vamos a estar tratando temas de Andalucía que nos preocupan, que yo creo que os preocupan también a vosotros. De hecho, desde el lunes notamos y os agradecemos vuestra participación activa, tanto en las redes sociales, Facebook, Twitter, vía mail y también vía telefónica. Os lo agradecemos, gracias por participar, eso es bueno, porque querer participar en un programa como este, que es un programa de opinión, que es un debate, es algo muy, muy, muy sano, es muy saludable. ¿Verdad usted, don Francisco? Hola, Agustín. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Y viendo que el programa, oye, además es, yo creo que cada vez más comentado, ¿eh? Sí. Sí. ¿Positivo sí o negativamente? Yo creo que positivamente, sobre todo porque se está metiendo mucho en esta estructura de tarde en Andalucía, que está haciendo ya, pues bueno, se está haciendo su sitio poco a poco también en la tarde de los andaluces en cuanto a las preferencias televisivas, y yo creo que va a ser un programa muy a tener en cuenta dentro de poquísimo tiempo, así que muy contento. Bueno, pues lo que intentamos es eso, abrirnos un hueco en vuestra agenda televisiva y que nos echéis un vistazo, a Metropolitan Televisión, tanto al programa Carlos Puentes como a las ediciones de noticias, ¿no?, que damos a lo largo del día. Vamos a recibir a don Luis Babiano. ¿Qué tal, Agustín? Don Luis, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. ¿Bien ese viaje, bien? Bien, bien, bien. ¿Te viene de un sitio fabuloso, en la costa? Hoy ha llovido un poquito en la Ruta del Toro, pero bien. Yo quería aprovechar la ocasión para decir que estamos en riguroso directo. Cierto. Estamos en riguroso directo, con lo cual venimos a cuerpo gentil. Es decir, que no ni están preparadas las preguntas ni yo sé de lo que voy a hablar esta tarde. Por tanto, pues pedir a la audiencia que sean indulgentes si en algún momento damos un dato equivocado o erróneo. Porque lo que estoy viendo es que cada vez nos ve más gente. Cada vez recibo más comunicaciones de mi entorno social y profesional, y ya uno cuando empieza con un programa empieza ya a ponerse hasta un poco cuidado, nervioso, ¿no? Cuidado, con la expectación, estamos en el aire. Por eso digo, con la expectación que puede plantearse. Don Luis, tú no tienes ningún problema, bueno. Y todos lo sabemos. De todos modos, ahí denota la gran nobleza de un abogado del Estado, de don Luis Babiano, que viene y que pide disculpas a priori por si en algún momento da algún dato. Luis, no falla nunca. Por bueno, sí, sí, somos humanos y fallamos seguro. Pues es verdad, estamos en riguroso directo y de ahí que os vamos a dar un número de teléfono, aparece ya en pantalla, el número de teléfono del programa, que aparece en este instante, porque Ángel está diciendo, acá ha pedido el número, acá ha pedido el número, 902-090-714. Y recibamos directamente desde el periódico La Razón Andalucía, su redactor jefe, don Andrés Muriel. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal estás? Bien, bien, muy bien. Aquí bien. Encantado de estar con vosotros, tratar de más. Nada, aquí dispuesto a saltar al ruedo. Sí, ¿tiene usted un color sano, de nota sí, sí, saludable? Sí, es que me cuido mucho últimamente. Sí. ¿O le han maquillado en exceso? Sí. No, está bien. No, la fruta, tomo está muy bien. El pigmento de la fruta. También, que... también te digo una cosa, Andrés, y con esa edad no está bien, macho. ¿Tienes 20 y cuántos? ¿27? No, hombre, un poquito más. 28, tiene 28. un poquito más. Gracias, Andrés, como siempre, por estar aquí por participar. Don Antonio Barreda. Buenas tardes, pues yo expectante por conocer los detalles de ese pacto de gobierno entre PSOE y Izquierda Unida, que será la sorpresa de la primavera. Sí, ¿qué saldrá de todo eso? ¿Qué? Me da miedo, un miedo, pero aún así expectante, no por mí, sino miedo por las repercusiones que pueda tener tanto en Andalucía como sobre todo en los andaluces. Lo que nos puede llegar a dar terror es el futuro de nuestra comunidad. El resto, vamos a ver, miedo a nosotros, por favor, con lo que hemos pasado ya. Vamos a hablar de esas negociaciones entre el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida. Además, quieren la Consejería de Empleo, Izquierda Unida. Vamos a hablar de eso ahora. Almudena, le vamos a dar paso a la redacción y nos va a hablar de ese sumario. Y a mí me gustaría llamar pues la atención sobre si bueno Izquierda Unida querrá esa consejería para lavar la imagen del PSOE o para dar paso a las comisiones de investigación. Una duda que tengo yo ahí que seguramente me van a despejar mis queridos compañeros aquí en plató. Hay también un tema sobre Sánchez Gordillo y es una denuncia. Ayer no hablamos mucho, por eso traemos hoy de nuevo el tema. Es que hay una nueva denuncia aparte de la que ayer hablamos al señor Sánchez Gordillo. Y bueno, y vamos a ver si el señor Gordillo
quisiera pactar con el PSOE abiertamente, a lo mejor estas denuncias no hubieran salido tan libremente, ¿no? Quiero decir. Pues no sabemos exactamente qué hay detrás de todo esto. Luego vamos a entrar en detalle y en materia con el señor Sánchez Gordillo, que está pasando pues de ser simplemente un alcalde prácticamente perpetuo en Marinaleda, en su localidad, en la que lleva dirigiendo los destinos de este pueblo ya muchísimos años, varias décadas. Está trascendiendo ya esto y se está convirtiendo en un personaje de referencia a nivel andaluz, referencia por lo que estamos viendo y por lo que estamos conociendo en los últimos días, no precisamente buena. Habrá que ver qué hay de cierto en estas denuncias que ya nos están presentando por parte de varias personas contra profesionales que el señor Sánchez Gordillo, y que a lo mejor ese piquete puramente informativo que quería él pues dirigir o formar parte de él en la pasada huelga general del 29 de marzo no era tan informativo y sí, como se ha acusado desde algunos puntos, algo más coactivo que informativo. Pues yo conociendo como conozco a Sánchez Gordillo, a mí me causa muchísima extrañeza que Sánchez Gordillo caiga en ese tipo de trampas. Sánchez Gordillo siempre está en el piquete, pero él jamás, él está en una presencia silenciosa, más que nada. Otra cosa es que dentro del piquete haya gente que no controle, ¿no? Pero vamos, que Sánchez Gordillo, yo cada vez que lo he visto en tomas de consejería, en encierro, en medio ambiente, cuando le puso una bolsa de basura gigantesca a San Telmo, recuerdo. Pues parece, pues, aparece, siempre ha sido pacífico. Aparecen dos denuncias. Sí, ¿no? Bueno, es anecdótico, pero al inicio de las negociaciones, nosotros lo llevamos desde el periódico y nos dijo, justo me coge yo ahora mismo que estamos tomando una finca del antiguo Yara, ¿no? Entonces fue quiero decir que tampoco no está aflorando ahora un nuevo, sino que Sánchez Gordillo es así, pero sí me gustaría puntualizar que al menos me parece coherente con lo que ha hecho antes, con lo que ha hecho ahora, en el sentido de que dice que no quiere participar en el gobierno andaluz y que no reclama ningún sillón para él, ¿no? Y que avisa de los peligros de entrar en un gobierno de coalición PSOE Izquierda Unida, a las consecuencias que la factura que esto podría pasar a la coalición de izquierda, ¿no? En este sentido, el discurso no ha cambiado, como tampoco ha cambiado. Era el mismo Sánchez Gordillo que ha parado el AVE en otro momento, es el que ahora ha ocupado una finca de Liara o ha podido participar en un piquete. No, otra cosa es que nunca se ha conocido ese tipo de agresiones. Ni claro, tipo otra cosa de es la medida. Que entrara a esta venta y él fuera uno de los que... A mí también me cuesta imaginar a Sánchez Gordillo siendo uno de los que entra a la venta y coge allí una garrafa de aceite, ¿no? Eso ya me cuesta más creerlo. Yo opino que cuando no se tienen responsabilidades de gobierno ni idea de llegar a tener la responsabilidad de gobierno, es muy fácil pedir la luna y ofrecer la luna y ofrecer absolutamente todo, porque no va a haber responsabilidad cuando personajes tan peculiares como el que estamos tratando se enfrentan ante la posibilidad de tener esa responsabilidad de gobierno. Yo creo que se plantean un problema muy importante, que es la imposibilidad en la realidad de llevar a cabo lo que han venido predicando durante tantísimo tiempo. Y eso tiene que crear contradicciones internas dentro de la propia persona, ¿no? Con lo cual, no sé, yo comparto contigo también la prevención de lo que pueda suceder. Que pueda pasar, ¿no? Porque creo que ahí en Izquierda Unida va a ser presa de esas contradicciones. El realismo que la política impone frente al idealismo de unas personas que no tienen responsabilidad ni pensaban que la pudieran tener, que han creado a su alrededor, con lo cual la decepción que pueden causar en su base es importante. Y además, Luis, está apareciendo ya ese frentismo, esas camarillas. Claro. O podríamos decir que como en cualquier partido que se precie, porque sí ocurre, y más ahora que están a punto de acceder a un gobierno de una comunidad autónoma tan importante como es la andaluza, sí está viendo y se está trasladando ya a la opinión pública esa falta de ajuste, esos desajustes serios que está ocurriendo en la toma de poder del partido. Sí, pero, Fran, si me permite, esto tampoco es nuevo en Izquierda Unida. Izquierda Unida, el estado natural de Izquierda Unida durante toda su evolución ha sido precisamente el de el movimiento interno, la marejadilla y el disenso entre las distintas, digamos, facciones y partidos que conforman la coalición de izquierda. No es que ahora haya una división y esto sea algo nuevo, novedoso en Izquierda Unida, sino que es que prácticamente el estado natural de Izquierda Unida ha sido la división. De hecho,
Diego Valderas en las últimas elecciones se tuvo que presentar por Huelva porque se impuso Sánchez Gordillo para asegurar su escaño por Sevilla. Uh-huh. Así ocurrió y así ocurrió antes. De hecho, ya en anteriores elecciones se tuvo que presentar Valderas por Huelva y perdió el escaño. Este es el enfrentamiento que siempre ha habido en Izquierda Unida. Que ahora se puede tensar un poco más la cuerda, vale, pero que la tensión y la, digamos, la... las llamas dentro de Izquierda Unida han estado siempre las bases de Izquierda Unida, la gente que siempre ha militado en el Partido Comunista, que se acurró la clandestinidad, la gente que siempre ha estado en ese movimiento, no quiero pasar de infantería que han estado machacados, han estado 30 años machacados por el PSOE, han estado 30 años perseguidos, han estado en ese frío enorme que hace fuera del PSOE. No quieren pactar con el PSOE, para ellos es inconcebible que su cúpula dirigente, por el principio del poder por el poder, pacte con un partido que los ha excluido de la política, que los ha excluido de la historia de Andalucía y que sobre todo los ha robado esa lucha de la clandestinidad que únicamente hizo el Partido Comunista, porque el PSOE aquí en Andalucía cabía en un taxi y sobraba gente en el asiento en el taxi. Pues toda esa herencia es la que ellos nunca perdonarán, que el Partido Socialista se la haya apropiado y sea una de las justificaciones por la cual tanto Borbolla como Chávez como Griñán y como toda la cúpula socialista están hoy justificando su poder y están hoy justificándose como partido político. Conocen los precedentes también. Al Partido Andalucista pactar y entrar en un gobierno de coalición con el Partido Socialista, ese abrazo del oso, que así se denominó... ¿Le ha podido llevar justamente al resultado en estas elecciones? En estas no, ya lo vino arrastrando en elecciones anteriores. Y la gran factura que le pasa al Partido Andalucista es precisamente ese pacto, ese entrar en el Consejo de Gobierno con el Partido Socialista, ¿no? Entonces yo creo que me consta que de Izquierda Unida barajan también eso, porque igual que ahora se ha doblado el número de representantes, de diputados, de 6 a 12... Oye, pues si esto pasa una factura, igual que se ha subido, se puede bajar. No debemos olvidar que Izquierda Unida ha llegado a tener hasta 20 diputados en la Cámara Autonómica. En el 94, el PP se quedó a 150.000 votos del Partido Socialista y a 4 escaños. Gracias también, digamos, en esa escasa diferencia a que tenía Izquierda Unida 20 diputados, 20 diputados y en la Cámara. Y la cantera autónoma política que no tiene hoy. Dejadme que dé paso a nuestra querida compañera Almudena, que nos va a servir ya lo que es el sumario, en los temas del día, lo que vamos a tratar, y vosotros podéis ya tomar nota del teléfono, si no lo habéis hecho, y ir pensando en participar, porque os estamos esperando. Almudena, muy buenas tardes, guapa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos a jueves, casi casi en el umbral de esta semana. Las noticias políticas y económicas son de nuevo la clave de este día, y es que la crisis económica que atraviesan los andaluces preocupa mucho y hace que este tipo de noticias sean más relevantes. Vamos a comenzar en clave política en la negociación que están llevando a cabo Partido Socialista e Izquierda Unida para llegar a un acuerdo de gobierno. La consejera de Empleo se perfila como clave en estas negociaciones que están llevando a cabo ambos partidos políticos. La consejera de Empleo se encuentra en el ojo del huracán tras el escándalo de corrupción de los expedientes de regulación de empleo y también el plan Bahía Competitiva. Según parece, lo que pretende la coalición de izquierdas es quemarse si entran a formar parte del Ejecutivo, que se vea sacudido sobre estos escándalos que ya está investigando la juez Mercedes Sala. Y al parecer, la negociación avanza sin prisa pero sin pausa. Además del escándalo de los seres Invercaria y Bahía Competitiva, la negociación se ve influida por la situación de José Antonio Griñán y por las fracturas internas abiertas en el seno del Partido Socialista. Sin prisa y sin pausa, porque tiempos, a verlos, haylos con suficiencia para hacer las cosas bien. ¿Qué nos preocupa a nosotros? ¿Y de qué nos sentimos más presionados que por la fecha? Nosotros nos sentimos más presionados por hacer las cosas bien. Pues precisamente uno de los que están llevando a cabo esas negociaciones, el alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, de la coalición de izquierda, ha vuelto a ser denunciado por una actuación llevada a cabo el pasado 29, cuando se desarrollaba la huelga general en nuestro país. Y es que el diputado del Parlamento era denunciado ante la Guardia Civil
por el asalto a un instituto de educación secundaria del municipio sevillano del Rubio durante la jornada de huelga. 16 profesores y el director presentaban denuncias en el cuartel de la Guardia Civil por las coacciones del piquete que estaba liderado por Sánchez Gordillo. También hemos afirmado que la situación económica preocupa y mucho, sobre todo la situación financiera de la Junta de Andalucía. Y es que, al parecer, el gobierno autonómico mantiene una deuda con proveedores que podría alcanzar una cifra desorbitada de 4.500 millones de euros. Y es que, según esa situación, provoca que los inversores no vean a la Junta de Andalucía como un cliente totalmente fiable para prestarle dinero. La deuda a proveedores no es el único quebradero de cabeza económico al que se enfrenta Griñán. La Junta intentó colocar 3.000 millones de euros de deuda pública durante 2012 con un resultado decepcionante hasta el momento. Tampoco los presupuestos del Ejecutivo iban sobrados. Para el ejercicio del año pasado, Griñán prevía ingresar 32.000 millones de euros, pero solo recibía en caja 7.000 millones. Y aquellas previsiones de acudir al mercado financiero para obtener 3.700 millones, pues también han sido falsas. Se han recaudado 700 millones, faltan 3.000. Ni un euro. De los 3.000 millones de euros que tiene autorizado la Junta de Andalucía para obtener financiación en el mercado financiero, ni un euro. Y también queremos hablarles sobre los van, los buques de acción marítima que se construye en los astilleros de la Bahía de Cádiz. Y es que los diputados socialistas ayer en el Congreso de los Diputados reclamaban una enmienda conjunta a los presupuestos generales del Estado para que se contemple una partida presupuestaria para la segunda fase de este tipo de buques. La propuesta no pasaría de ser una lógica reacción al presupuesto inicial de defensa si no fuera porque los diputados socialistas reclaman al PP y a los ministerios de defensa lo que José Luis Rodríguez Zapatero y Carmen Chacón no hicieron: ejecutar el presupuesto asignado en 2011 para esos buques, una cantidad que ascendía a 51 millones de euros, pero que finalmente se quedó reducida a cero. La situación económica y política en nuestra comunidad hoy en Andalucía Debate. Ya saben que pueden participar y muy activamente en Facebook y Twitter. También lo pueden hacer a través de nuestra línea de teléfono para entrar en directo en programa y darnos vuestra opinión. Sin más, vuelvo a dar paso al plato a ver qué piensan nuestros invitados de hoy sobre todos estos asuntos. Muchas gracias, Almudena. Efectivamente, a ver qué piensan nuestros invitados de hoy, nuestros debatientes. Hemos, fíjate, la deuda de la Junta de Proveedores, la Junta de Deuda, 4.500 millones de euros. ¿Serán esos o serán más, Andrés? Bueno, hace poco dijo Cristóbal Montoro que rondarían los 3.000, lo que pasa que ya han accedido a la liquidación del año pasado y además teniendo, han accedido a más datos de por el cierre del se adelantó un mes el cierre del presupuesto el año pasado, y entonces lo que baraja aproximadamente el Partido Popular es que puedan ser de 4.500 millones de euros, que estamos hablando de 3 puntos sobre el PIB andaluz. Estamos hablando de una cifra nada desdeñable, pero yo creo que la verdadera cifra, que puede incluso que supere esta, va a ser cuando la Junta tenga que presentar el plan para acceder al plan de viabilidad, para acceder al dinero del ICO para pagar a proveedores. Ahí es cuando... ¿Cuándo será eso? Pues esto en fecha, no me conozco exactamente, o sea, no conozco exactamente la fecha, pero estamos ya prácticamente, esa fecha está en ciernes, ¿no? Y ahí pues cuando va a aflorar realmente, esa va a ser la prueba del algodón de cuánto se le debe a los proveedores. Pero vamos, que nada más tirando cifras por encima, la patronal de obra pública reclama 1.200 millones de euros. Farmaindustria y los suministradores de tecnología sanitaria reclaman, por estas dos partidas, estos dos conceptos, 2.400 millones de euros. Si es que, sumas ahí, vamos, ya. Que solamente cuestión de meterle el lápiz, ¿no? Tenemos alguien al teléfono. Hola, buenas tardes. Hola. Sí. Hola, ¿tu nombre? Adolfo, de Marbella. Adolfo, ¿llamaste el lunes? Pues sí, llamé el otro día. Lo han dicho por aquí. ¿Qué tal, Adolfo? Cuéntame. Pues encantado en veros y sobre todo en daros la enhorabuena porque conseguís tener una audiencia casi de continuo. Muchas gracias. Esto, sé que estáis muy escasos de dinero y todo, porque no montáis unas... ¿Cómo escasos? ¿Sí? Si te vienes por aquí, vamos, y nos invitas a algo, te está diciendo que te lo agradecemos. Yo digo
que ¿por qué no hacéis una especie de socio de número y que cada uno aportemos un par de euritos o cinco al mes para que poco a poco... Porque no yo te digo una cosa, vamos a hablar claro, ya calzón quitado, Olfo, eso lo están haciendo la gente de Intereconomía y me parece que la cosa tampoco cree que funcione. No, pero es como los periódicos se pagan con cada uno compra un periódico y se paga con eso. Eso es verdad. Eso es, no estoy diciendo ninguna tontería. Bueno, ahora vamos a lo serio. Venga. Lo serio es que yo creo que aquí tenemos más de lo mismo y en peores circunstancias. Porque si no han sido capaces de controlar a un chofer con el ERE en Andújar, que yo es que soy de Andújar, y no han sido capaces de controlar que un chofer se gaste 400, 300, 400 mil euros en propiedades procedentes de no se sabe dónde... chico, yo es que no entiendo cómo eso no ha salido antes, si eso lo sabía todo el pueblo. ¿Qué pasa, que todo lo del pueblo están cogiendo pesebre? Yo no entiendo nada. Si ahora se meten esto, que dicen que van a meter impuestos al golf, impuestos a todo. Pero bueno, ¿qué quieren quitar? ¿Nos van a quitar hasta los chiringuitos? Si con eso es que lo que está viviendo el resto de España, con el turismo. Si no tenemos, no han creado ninguna empresa en Andalucía que sea capaz de darle a un hijo mío o a un hijo tuyo, Agustín, o a un sobrino de los que están ahí, una empresa que sea capaz de darle trabajo para 35 años. No son capaces. Hombre, el tejido industrial no hay mucho... No, perdona, seamos, no son capaces. Seamos sinceros. Andújar se ha llevado el aceite a la cuenca. Todo se lo han llevado. La naranja de Palma de Río a los valencianos. El algodón de Palma de Río a Cataluña. Bueno, todo así, es que se lo han llevado todo. Y nos han dejado en bragas. Se han cargado la caja de ahorro andaluza. Ahora entra la catalana. Pero bueno, somos tontos. Es que no hay nadie que sea capaz de tirar para nosotros. Y encima nos llaman señoritos. Pero bueno, esta gente, ¿qué se cree? O sea, señorito es un señor, un empresario es un señor que paga sus impuestos para él, su mujer, su ta. Y ahora cuando empieza como empresario paga, tiene 1,000 hijos, 1,000 sueldos, 1,000 ingresos de la Seguridad Social, paga fábrica, paga luz, paga de todo. Y encima le llaman de todo, le ponen verde, pero bueno, pero estamos locos. Adolfo, te damos las gracias por participar, vamos a ir dando paso a más llamadas, ¿te parece? La izquierda... Si entra la izquierda aquí, ese tipo de izquierda, más de lo mismo y peor. Me vaya a perdonar. Nada. Gracias por llamarnos, Adolfo. Chao, un saludo. Un abrazo a Marbella. Yo creo que no veía nada claro, Adolfo, nuestro espectador, este horizonte 2012-2016, ¿no? Pero los yo cuatro creo, años, vamos, el que lo vea bien, que venga aquí, años, que llame, por los favor. Los cuatro años de gobierno con esta unión, con esta pinza que van a formar el Partido Socialista Izquierda Unida dentro del gobierno andaluz, ¿no? Difícilmente vemos un panorama alentador. Es que de todas formas lo que monta la Junta siempre les sale cosas extrañas, ¿no? Como Bahía Competitiva, donde una serie de señores se llevan 21,1 millones de euros, que ni se sabe dónde están, ni han aparecido, ni se sabe si se vuelven o no. Y además con 100.000 euros está el individuo en la calle. Dicho esto, parece que Andalucía, como este hombre contaba, lo que sí carece es de una industria transformadora. Ya hemos dicho aquí, hemos dado datos, de que Andalucía tiene la mayor concentración de tierra tipo 1, tipo 1 según la FAO es la tierra más rica para cultivar del mundo, por encima del Valle de California e incluso por encima del Valle del Ganges, que alimenta a cientos de millones de personas. Lo único que pasa es que aquí no hemos tenido esa infraestructura, esas inversiones, ni privadas ni públicas, y que lo que han hecho es que todos esos productos agrícolas, hoy el campo andaluz esté en un serio problema, en una UCI debido a la política agraria. Pero mi pregunta es muy simple, ¿vale? Es pueril casi. ¿A quién no le ha podido llegar a interesar que Andalucía no ocupe un puesto destacado? Vamos a ver, geográficamente, pero, Agustín, estratégicamente. Yo creo que eso forma parte de la política de los últimos 30 años del gobierno socialista. Ha sido más la política del subsidio que del incentivo a emprendedores. Entonces, claro, una economía que está subsidiada, lo que se acostumbra, como hemos dicho ya en algún otro programa, a que el papá Estado le resuelva todos los problemas. Claro, ¿qué sucede? Que cuando tenemos problemas importantes financieros de falta de caja y el Estado no puede resolver tus problemas, ¿qué se hace? No hemos tenido durante todo este tiempo la capacidad o el ingenio de potenciar a lo que ahora se llaman emprendedores, que para mí serán empresarios siempre, y claro, y tenemos lo que nos ha dado precisamente esa política.
tú ves en otras comunidades autónomas cómo no se ha potenciado tanto la cultura del subsidio y se han incentivado empresas que producían riqueza. No tengo tan claro que todo sea culpa de que la Junta de Andalucía haya dado subsidios o que no haya venido dinero. Yo sí creo que ha venido bastante dinero en forma de fondos europeos y dinero para creación de empleo. Entonces, pues eso es mucho dinero. Y claro, con ese dinero, pero ¿en qué se ha utilizado? ¿En apoyar a los amigos? ¿En potenciar realmente la economía real? Esa era exactamente la segunda parte de mi reflexión. Claro. Otra cosa es que gran parte de ese dinero lo hemos visto con la trama de los ERE, ¿no? 1.000 millones de euros que deberían de haber ido a la creación de empleo y pues gran parte de ese dinero pues se ha dilapidado en otras cosas, o se ha quedado por el camino o incluso ha ido a parar a la compra de cocaína. Dicho esto, creo que una gran parte o el 90% o el 80% de la culpa lo puede tener la administración, en este caso la administración andaluza, pero creo que también tenemos que hacer autocrítica a los propios andaluces de no haber desarrollado una mentalidad empresarial, emprendedora, que sí ha aprendido en otras comunidades autónomas. Creo que toda la culpa no se le puede echar dejar o recaer en la administración, sino que nosotros mismos tenemos que hacer autocrítica, porque además nos vendrá bastante bien esa autocrítica. Pero es que una administración socialista que ha gobernado solo para el Partido Socialista y para los pueblos del Partido Socialista. Unas inversiones que iban dirigidas, y ahí lo tenéis, cogéis cualquier mapa de dónde están los shares, los centros de alta resolución de Andalucía, o cualquier organismo, y veréis cómo el PSOE siempre se ha preocupado por los pueblos y por sus alcaldes, en detrimento de los pueblos que han sido gobernados por otras fuerzas políticas, que tienen menos servicios, que tienen una calidad de vida más baja que los pueblos que han estado gobernando por el Partido Socialista, porque han recibido más inversiones y han recibido más mimos por parte del gobierno del PSOE, como bien este hombre está explicando. Es que además, en conexión con lo que tú estabas diciendo, sigo insistiendo que creo que tiene gran parte de culpa, porque tú has tocado un tema muy sensible y que yo siempre vengo diciendo y vengo denunciando, que es el sistema educativo. Es decir, la educación que están recibiendo las nuevas generaciones, es todo lo contrario a inculcar las virtudes que puedan convertir en empresarios a los andaluces del futuro. Hoy en las aulas no se está primando la disciplina, no se está primando el esfuerzo, no se está primando la solidaridad, no se está primando la imaginación. Se están aprobando cursos porque es obligatorio que tú pases el curso, hagas lo que hagas, y yo creo que sí tiene gran culpa. Tiene gran culpa por la política de subsidios que se ha llevado en Andalucía y por la falta de un sistema educativo que convierta a los andaluces del futuro en entidades productiva, imaginativa y que ayuden a hacer país. La primera pausa, Andrés, ¿quieres rematar? No, que simplemente, sí, yo eso precisamente lo he dicho, que el gran porcentaje lo tendrá la administración, pero creo que nosotros también deberíamos hacer autocrítica y creo que los propios andaluces también tendremos algo de culpa en que no haya aprendido esa mentalidad emprendedora. Yo creo que no se le puede culpar, se le puede culpar absolutamente. La España Bellini creó aquí una serie de industrias de mentalidades que hoy ya no están sobre el terreno, mientras que en Cataluña y en País Vasco la gente quería ser emprendedora. Aquí lo que queríamos ser era funcionario, colocarme en astillero en posiciones aeronáuticas. Simplemente una cosa, desde uno de los primeros programas hablábamos de aquella famosa encuesta que había salido en Estados Unidos, que decía que en Estados Unidos y en España, que el 70% de los jóvenes estadounidenses querían ser empresarios y el 70% de los jóvenes andaluces querían ser funcionarios. Bueno, pues vamos a hacer la primera pausa del programa. Volvemos enseguida, que nadie se mueva, por favor, llamadnos a vuelta de pausa publicitaria. Hasta luego. En 2012, ven a Cádiz. Cádiz, el sueño de todo un país. Ven a Cádiz en 2012. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Si lo vuestro es el cine y queréis saberlo todo acerca de los últimos estrenos que nos deja la cartelera, nos vemos aquí en Apto para Cinéfilos en Metropolitan Andalucía. Os esperamos. Thank you.
el que la Junta de Andalucía se gastó casi 1 millón de euros. Por una cifra más racional. Como en todas las efemérides importantes, la ONCE se ha sumado. Metafísica y surrealismo. Alemania tiene nuevo presidente, es un pastor evangélico de 72 años. Las tardes, aquí en Metropolitan Televisión, tienen ustedes el debate, más que un debate, porque nosotros somos una familia. Cada tarde a las 5 queremos opinar. Rodríguez de la Borbolla, investigado por la jueza Laya. Los diputados están pagando, señoría, están pagando por impuestos. Así lo decidió la Asamblea Federal por su cultura. Conocemos ahora la predicción meteorológica para las próximas. Un entorno romántico que solo ve la sencillez y la belleza en un mundo. Miramos a la Junta de Andalucía porque la administración a través de la empresa de la cada semana la actualidad autonómica en el programa Parlamento de Andalucía. Les ofrecemos los principales debates de la Cámara con los puntos de vista de los tres grupos con representación, entrevistas y reportajes en profundidad. Tienen una cita con toda la información de lo que acontece entre las cuatro paredes de este edificio renacentista, el Parlamento de Andalucía, porque le interesa conocer las políticas que como andaluz le influyen y afectan. Nuestra gente de redes sociales nos dicen, hay un usuario que nos sugiere que si los datos sobre Sánchez Gordillo los habrá filtrado Izquierda Unida para quitárselo de en medio por el ruido que está haciendo para garantizar el pacto, que creo que puede ser. Y además UGT ha comenzado a seguir al programa. Está bien que les hemos levantado curiosidad. Hay Jaime Núñez Cabeza, nos dice, no es nada gratificante que Jerez de la Frontera sea siempre noticia por ser líder en deudas en España, unas deudas provocadas por dos alcaldes que con su gestión de derroches continuos han arruinado la ciudad, Pedro Pacheco y Pilar Sánchez. Ahora la justicia le reclama, pero ellos siguen como concejales de un ayuntamiento en números rojos y encima se atreven a hacerse ver como ejemplos de buen gobierno. Este vídeo es genial, bueno, nos habla de un vídeo y tal, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de cosas. ¿Tenemos a alguien al teléfono? Lo vamos a tener, pero yo sé que Andrés, querías apuntar algo sobre el sumario de antes. Sí, bueno, a mí me parece ahí un dato, un punto a tener en cuenta, que Izquierda Unida, según parece, y además nosotros lo publicamos hoy en La Razón, que una de las pretensiones sea la Consejería de Empleo. Es una de las reclamaciones que está poniendo sobre la mesa en las reclamaciones, en las negociaciones, teniendo en cuenta la Consejería de Empleo de lo que hablamos, por varias cosas o varios puntos. El principal, tenemos 1.200.000 parados en Andalucía, una tasa de un 30% de paro, y esta consejería es la que tendría en estos cuatro años al menos que empezar o que resolver parte del problema más importante que tenemos en Andalucía, que es un 30% de paro. Y en segundo lugar,
que la Consejería de Empleo pues ha sido escenario de todas las tramas de corrupción que hemos conocido durante estos últimos meses y estos últimos años, ¿no? Empezando por la trama de los ERE, por el fraude de los fondos de la Unión Europea, por el fraude de los discapacitados, y así podríamos seguir, ¿no? Que es uno de los puntos, digamos, de las consejerías sensibles, sí, o más sensibles del Ejecutivo. Pero fíjate, sí es curioso, sí es curioso, sí, con el tema de Sánchez Cordillo, que cada vez que hay una piedra en el zapato del PSOE, inmediatamente empieza el cañoneo de los medios de comunicación. Ya lo mismo con los jueces Alaya, cuando empezaba el sumario de los ERE, como inmediatamente salió todo un conjunto de Doberman, tanto del PSOE como de los medios de comunicación, a atacar a esta mujer, que lo único que hacía era su trabajo. Y estamos viendo exactamente lo mismo que se le hizo a la jueza Alaya, uh-huh, estamos ya viendo cómo se está empezando a hacer a Sánchez Cordillo. Ojo, que yo no voy a defender a Sánchez Cordillo, pero que me parece que es un símil bastante curioso. Te quería decir que el otro día una de las llamadas de una de las espectadoras apuntaba también en el sentido de que la Consejería de Medio Ambiente, al parecer, también podía ser pretendida por Izquierda Unida. Estamos ahora en pleno proceso, ¿no?, de de avatares de este tipo, ¿no?, de consejerías presuntamente pretendidas, uh-huh, sí, por pero Izquierda Unida. Ella lo achacaba también a, bueno, pues a ese cariz conservacionista también que puede tener en gran medida Izquierda Unida en velar también por los intereses medioambientales, por el ecologismo. Incluso hay disgresiones dentro del propio partido, dentro de la propia Izquierda Unida, y ha habido abandonos políticos que han estado en Izquierda Unida y que han formado listas como Equo y como listas de este tipo, muy en la línea de los verdes, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, que sigue siendo un referente en Europa. Dejadme que dé paso a una llamada que tenemos, vamos a conocerla. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Tu nombre cuál es? Leonor. Leonor, ¿desde dónde llamas, Leonor? De Sevilla. Desde Sevilla. Cuéntanos, Leonor, ¿qué quieres contarnos? Pues nada, simplemente decir que estoy totalmente de acuerdo de que no existe un gran apoyo a las pymes, que son las que realmente generan riqueza, lo que es la comunidad autónoma y al país. Los que han entrado, pretenden entrar mientras negocian y no, que son los socialistas, los de Izquierda Unida, que como ideología es fantástica, pero como en la aplicación, como que nunca funciona. Entonces, me parece mentira que Andalucía, después de 30 años de gobierno que tenemos, que vuelva a entrar y encima, o sea, habiendo ganado las elecciones otro partido. En lo que quiero decir, que si no ha funcionado durante 30 años, que habremos avanzado en algunos aspectos, pero que nos queda por avanzar en muchos otros, sobre todo porque a los empresarios lo ven como explotadores, por lo menos en mi percepción, es lo que yo creo. Habrá algunos que no cumplan la ley, hay que perseguirlo, pero que las pequeñas y medianas empresas lo que hacen es generar riqueza. Y una empresa que cumple con la normativa y todo, tiene que tener apoyo de la Junta de Andalucía, de los fondos europeos, que existen, que hay empresas que yo conozco y que funciona así, ¿no? Uh-huh. Pero que el PSOE, Izquierda Unida, venga a las pymes como el gran enemigo, el gran capitalista. Y yo creo que no hay que tenerlo tampoco así, visto que hay que dar apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan empleo, riqueza. Es verdad que no existe cultura de empresa en Andalucía. Aquí lo que terminamos una carrera y estamos deseando trabajar, encontrar un empleo, elemental, tener experiencia, pero si no la tenemos, tenemos que aprender y no podemos cobrar 2.000 euros. Nos tenemos que conformar con lo que nos den en ese momento. Claro. Entonces, aprender todo. Y cuando termine el contrato, la gente está deseando cobrar la prestación de desempleo para prepararse a oposiciones. Y esa es la cultura de Andalucía. Por lo menos el ámbito que me ha rodeado, lo que yo pueda hablar. Y todo el mundo aspiramos, funcionario, cobra 1.500 euros promocionando dentro de una administración pública y llegar a lo más alto y tener un horario de una jornada intensiva, uh-huh, y el mínimo, o sea, obtener más rentabilidad con el mínimo esfuerzo. Sí, lo máximo a cambio del mínimo esfuerzo. Funcionario, ya no hace falta. ¿Perdón? Ya no hace falta estudiar para funcionario. La Junta de Andalucía ahora van a ampliar la RPT de esta gente. Te contrata a través de una empresa pública, sin ningún tipo de prueba ni de oposiciones, y la Junta de Andalucía después, con la ley 1/2010, te hace empleado público de la Junta. Ya es que no sé, no debéis ni de prepararnos las oposiciones. Es que, perdón, no sé, que escucho un poco regular. Bueno. La verdad es que lo que quiero decir, que después de los resultados electorales que hemos tenido, me parece mentira que pase esto, que estén negociando, a ver qué consejería cogen uno, cogen otro,
Y cuando la corrupción tan grande que existe en todos los partidos, en todos los colores, yo no digo que no, pero por Dios, con lo que se ha descubierto, es que me indigna, es que me parece mentira que no se reforme la ley, que yo haya votado un partido que gane y que gobierne los que no han ganado. Y encima, un partido que ha ganado Izquierda Unida, que ha ganado más escaños, pero no ha ganado lo suficiente. Entonces, para mí es indignante, como ciudadana y como todo. Yo creo que es porque con esta ley que existe, el PP no gobernaría nunca, porque no existe dos partidos. Está claro, está clara tu opinión, Leonor. Te damos las gracias por llamar. Pues muchas gracias. Beso, saludo a Sevilla. ¿Qué os parece? No, yo aplaudir la llamada de Leonor, porque yo creo que está cargada de sentido común. Yo creo que hace un repaso bastante exacto de la situación, y es cierto. Yo creo, Andrés, que se tendría que ayudar más al emprendedor, a la pequeña y mediana empresa, a lo mejor encontrar la fórmula adecuada para que esa ayuda sea palpable y se consiga que no exista lo que va a ocurrir a lo largo de los próximos años, que es una fuga de talentos tremenda de Andalucía hacia muchos puntos. No los próximos años, sino que está pasando ya. El emprendedor es crear polígonos industriales, es lo único que ha hecho. No se crean industrias, ni se crean industrias de transformación, simplemente industrias de transporte, pero no se crean. Y las que se crearon en su momento, como Cofimán, que fue una de las figuras que nos sacaba a Canal Sur en sus programas maravillosos con el profesor Castell, recuerdo que ahora mismo ha desaparecido ya de como empresa, vamos. El 70% del tejido productivo, más del 70, el 80% del tejido productivo de Andalucía, pues lo componen pymes y autónomos. Es que a mí lo que me parece... Son los grandes criadores. Lo que me parece que es alarmante es que hayamos tenido que llegar a una crisis como esta, brutal, para que los incentivos, por ejemplo, a las empresas, se haya pasado de los créditos a fondo perdido a los incentivos a las empresas. Bueno, si ya sabíamos que los créditos a fondo perdido no funcionaban, ¿por qué tenemos que llegar a una crisis como esta para darnos cuenta? ¿Por qué los incentivos a las empresas no se han puesto en marcha antes y no los créditos a fondo perdido, ¿no? Yo creo que de todas estas cosas tenemos que darnos cuenta antes. Pero eso es muy fácil de entender, porque el criterio que se ha seguido para el otorgamiento de esos incentivos no ha sido en función de la rentabilidad de la empresa a la que se le ayudaba, sino ha sido en función del amiguismo político de los propietarios de la empresa. Es decir, que todas esas inversiones han sido improductivas. Y yo suscribo 100% la intervención de esta señora o señorita, Leonor, porque es que ha puesto el dedo en la llaga. Tenemos unos sindicatos que estamos donde estamos, en gran parte por culpa de ellos, porque efectivamente han visto siempre al empresario como el enemigo a batir, cuando ha sido todo lo contrario. Probablemente habrá habido abusos en el pasado, probablemente habrá grandes corporaciones internacionales que abusen de deslocalizaciones regionales con los empleados, etcétera, pero eso no es la mayoría del tejido empresarial español. Y volvemos un poco a lo que yo estaba diciendo antes. Yo estoy de acuerdo contigo que tenemos que hacer autocríticas como andaluces de estar donde estamos, pero es que de alguna forma tenemos una causa de exoneración porque no han acostumbrado y han educado a los andaluces de esa forma de ser. No lo han educado en la cultura del esfuerzo y del emprendedor. Como tú decías antes, lo han educado por la idea de decir, bueno, yo soy funcionario, voy a cobrar 1.000 euritos, no me voy a complicar la vida, y si pasa algo, pues me voy al paro y punto. No ha habido esa ambición de hacer algo y de crear algo. No me refiero únicamente al tema monetario, no me refiero únicamente al hecho de crear una empresa para ganar dinero, que también es legítimo, sino me estoy refiriendo al hecho de hacer algo, de creación, que es lo que hacen todos los empresarios. La mayoría de los empresarios son por vocación, porque si no, yo no entendería cómo pueden mantenerse al frente de la empresa con la que está cayendo. Que hablamos entonces, Luis, de toda España, porque quitando los polos industriales del País Vasco, de Cataluña y de Madrid, que la gran industria de Madrid es el poder, nos quedamos con un panorama sombrío. Quiero decir, tampoco el resto de España... Bienvenido a España, Andrés. Estamos prácticamente en la misma situación que la Andalucía, ¿no? No, a eso no estoy conforme, yo no estoy de acuerdo. Bueno, pues... Tú vete a Valencia, vete a Cataluña, vete a Madrid, vete sobre todo al País Vasco. Sí, o sea, País Vasco, Cataluña... Pero dice que salvando... Salvando los polos industriales... Sí. Mira, gracias a la razón, nos hemos ido enterando en la serie de los ERE y nos hemos ido enterando
de una cosa que ha sido interesantísima, que los ERE no han ido dirigidos a todas las empresas. Los ERE, claro, han ido dirigidos a las empresas amigas del Partido Socialista, que, claro, sabían que había este tipo de ayuda y que nos hemos encontrado que incluso había ERES que estaban firmados, que estaban hasta en una caja fuerte de un banco, cada uno, sí, con una llave. Sí, eso está claro, o sea, Antonio, y nosotros lo hemos publicado. ¿Cómo? Hay empresarios como José Enrique Rosendo, hijo de Rafael Rosendo, de alcalde del Pedroso, que recibe de su conglomerado de empresas más de 13 millones de euros, ¿no? Entre y lo pone la juez Alaya. Va a comprar la empresa química, la empresa farmacéutica de Pérez Jiménez, que, en supongo, Córdoba, que entró en el o un hermano, de un expresidente de la Junta de Andalucía. Si podríamos poner mil ejemplos. Ángel Rodríguez de la Borbolla, que también recibe en torno a 9 millones de euros con algunos pelotazos del corcho y más. Pero que salvando eso, creo que si ampliamos la mirilla, pues tenemos que hacer también una visión crítica de la situación a nivel nacional. Nos vamos al teléfono. Nos vamos al teléfono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿tu nombre? Encarna. ¿Encarna? ¿Desde dónde llamas, Encarna? Almería. Desde Almería, Encarna, cuéntanos. Pues mira, porque no estoy de acuerdo también con las normas que tenemos de la política, de que gana un partido y que se funciona otro. ¿Comprende lo que le digo? Sí, sí, que no gobierne el que ha obtenido mayor número de votos, ¿no? Es lo que quieres decir, Encarna. Y ha salido este porque tiene que ganar el otro. Aunque sea con ayuda o con el demonio que lo ha mandado a todos, porque esto es como para volverse loca. ¿Por qué? Pues porque hombre, sí, tampoco. Porque... tampoco pasa la mano, nada. La mano del demonio, Encarna. No, claro, sí. La mano del demonio. Porque entró en la urna y cambió. Lo que ha liado. Sí. Que tenga que seguir gobernando. El que no se quiere. Que porque se le tenga una gana de votar. Pero Encarna, es que pasa lo siguiente. El problema que hay es que cuando gana un partido, pero no tiene la mayoría necesaria para imponer sus decisiones en el Parlamento, ya, ¿qué bueno, sucede? Pero...